Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. El doctor José Luis Gutiérrez Sardán es abogado constitucionalista y en derechos humanos. Realizó cursos de posgrado en Bolivia, San José de Costa Rica y España. Docente titular de Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés, docente de posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Nuevamente con ustedes para compartir este espacio, que es un espacio cultural, pero también y sobre todo es un espacio educativo, no solamente de información, sino de eso. Educación. Estamos tratando, contribuyendo a una cultura constitucional y a una cultura de la gestión pública, del servidor público. Por ello, mi invitación y mi agradecimiento, invitación para poder compartir todo este nuestro programa y mi agradecimiento por la actitud personal, por la buena voluntad que han tenido en permitirnos ingresar a través de esta ventana que es su televisor a sus hogares. Muchas gracias por ello. Hoy vamos a ver los desafíos a partir de la nueva Constitución Política del Estado, los desafíos de esta Constitución plurinacional, comunitaria y cómo ella puede convertirse en realidad. ¿Qué vamos a ver hoy? Hemos visto antes el proceso constituyente. Hemos visto las características del Estado plurinacional comunitario a partir de la nueva Constitución Política del Estado. Hoy vamos a ver los desafíos a partir de la nueva Constitución Política del Estado. Los desafíos de esta Constitución plurinacional comunitaria. ¿Cómo ella puede convertirse y hacerse realidad? Volvemos a recordar la frase del doctor David Ferriz Olivares, considerado el epistemólogo de América en Venezuela, en su obra Por el Sendero del Saber, página 104, parágrafo 2, dice: los países de la región andina son antorchas en la era del saber. Desde esta parte de América se está creando una nueva cultura, una manera nueva de organizar la sociedad, de organizarla políticamente, de organizarla jurídicamente. ¿Cómo realizar el vivir bien? O sea, que cómo realizar el vivir bien, cómo llevar adelante y hacer de la nueva Constitución Política del Estado no solamente una cultura de vida para nuestra sociedad, sino
el rol del ciudadano, el rol del servidor público. Todos nosotros, usted, estimado amigo, quien está participando de este ciclo, y nosotros, todos en general, tenemos que avanzar en lo que significa este núcleo de nuestra sociedad organizada sobre una base esencial: vivir bien. Vivir bien, que significa superar el consumismo, superar un capitalismo exacerbado. Esto que en algún momento mencionábamos, que nadie escupa sangre para que otro viva mejor, que la explotación del hombre por el hombre no sea la regla. Significa una actitud amable, cariñosa con la naturaleza, con los otros seres humanos. Y todo eso es una revolución democrática y cultural, que ha tenido su plan, que ha tenido su norma fundamental, escrita con todas las vicisitudes, con todos los problemas que ustedes conocen. Ha tenido que transitar desde el Teatro Gran Mariscal de la ciudad de Sucre a un liceo militar en La Glorieta. Ha tenido que transitar a Oruro, donde la calidez de su gente, el cariño de la gente, ha permitido a los bolivianos aprobar su nueva constitución política del Estado en una noche fría, en el ámbito, diríamos, de la temperatura de la región. Pero la calidez humana de los bolivianos, que han ido de todo Bolivia a acompañar a su asamblea constituyente, nos permite, por tanto, hablar de este proceso, pero sobre todo, no olvidar que por el hecho de ser democrática, no deja de ser una revolución. Es la revolución democrática cultural. Significa una revolución económica, la Bolivia productiva. Una revolución social, con participación ciudadana, control social. Una población y una ciudadanía que no solamente elige cada 5 años, sino, como dice nuestra Constitución ahora, como dice hoy esta Constitución, el pueblo gobierna y delibera. Nadie que sea elegido piense que hemos elegido un jefe. No, hemos elegido un servidor del pueblo. Y el pueblo tiene que estar vigilante. El pueblo tiene que participar en el control social, tiene que participar en los procesos democráticos. Es la profundización democrática desde lo intercultural. O sea, nuevamente, nuestras poblaciones, por ejemplo, indígena, originario, campesinas, eligen a sus gobernadores, eligen a sus jilacatas, a su mamatalla, eligen al capitán, eligen a sus servidores conforme con sus usos y costumbres, y el pueblo participa en ello. Además, claro, tenemos que ver nosotros cómo esta Bolivia soberana ha cambiado la actitud del boliviano frente a otros países, frente a aquellos que se creen con la autoridad como para decirnos cómo vamos a vivir los bolivianos. No se olviden ustedes, en el pasado, alguien quería ser candidato, tenía que tener visa norteamericana. Y ese era un tema en el que quienes aspiraban a dirigir a nuestro país estaban mostrándole por los medios de comunicación, ¿no? Como van a ver ustedes en algunas de las fotografías que les mostramos
en este espacio. Van a ver ustedes esos gobernantes en primera plana, recuperó su visa. La Bolivia soberana es respetuosa de todos los estados, pero sobre todo es respetuosa de la soberanía de los bolivianos y del Estado boliviano. La Bolivia digna, la Bolivia productiva, la Bolivia ecológica. Estas son las características que vamos a mirar con ustedes y que hacen a esta búsqueda del vivir bien. En los cuadros que nos permitimos mostrarles, graficamos de alguna manera estas características esenciales. Y esto ya son los desafíos, porque la Constitución nos dice en su texto estos temas. Todos los bolivianos, nuestros gobernantes y los gobernados, tenemos que hacer de estos temas una realidad cotidiana, una realidad que se expresa en las leyes, que se expresa en los decretos supremos, que significa en la actitud personal de nuestros servidores públicos en todos los niveles, desde el nivel del Estado plurinacional, que reconoce a todas sus naciones y que se enriquece con ellas para un destino común, pero un destino en soberanía, en dignidad. La Bolivia productiva y la Bolivia democrática. Bolivia soberana implica la toma de decisiones propias y autónomas, relaciones internacionales armónicas y equilibradas, consolidación de la soberanía alimentaria y energética, asumir nuestro protagonismo en el desarrollo. Analicemos un poco más en qué consiste esta idea de la Bolivia soberana. La Bolivia soberana significa, por una parte, independencia con relación a los otros estados. No quiere decir que ignore sus posibilidades, su potencialidad, pero su relación es una relación de respeto. Exige respeto y otorga respeto. Ya no hay la Bolivia que tenía que seguir recetas que no hacen a nuestra realidad y tampoco a nuestra necesidad. Esta Bolivia soberana, que significa fundamentalmente independencia, decíamos, hacia afuera, con relación a los otros estados, pero también significa al interior del Estado. Al interior del Estado, el hacerse obedecer, el defender la unidad de todos los bolivianos. La Bolivia soberana al interior es la autoridad del mandato del pueblo para la unidad de todos los bolivianos. La unidad que se construye cada día. Ese es el desafío. Es la unidad de gobernadores, de alcaldes, de municipios indígenas originarios campesinos. Es la unidad de la región chaqueña, que ha votado también su autonomía regional, pero que no significa tampoco un conflicto con el departamento, porque tiene en esta construcción de autonomías tiene su presencia a través de sus representantes en el Consejo Legislativo Departamental. O sea, como dice este nuestro cuadro que compartimos con ustedes, Bolivia soberana toma sus decisiones propias y autónomas. Tiene relaciones internacionales armónicas y equilibradas. Es la consolidación de la soberanía alimentaria y energética, protagonista del desarrollo. Hasta hoy, nosotros hemos logrado utilizar algo así como el 3 y hasta 3,5% de nuestro potencial, por ejemplo, energético hidroeléctrico.
desarrollar ese nuestro potencial, desarrollar, bueno, nuestras riquezas y hace a una soberanía económica que nos va a permitir indudablemente la soberanía política. Bolivia digna implica la erradicación de la pobreza y la exclusión, el ejercicio pleno de nuestros derechos y la distribución equitativa de la riqueza. La Bolivia digna es la Bolivia que se da a través de un bono llamado, por ejemplo, Juana Azurduy, o de una renta dignidad, o de un bono Juancito Pinto. Esos son los desafíos para que el texto de la Constitución no sea solamente una palabra, no sea algo que está escrito, pero que nadie cumple. ¿En qué consiste la renta dignidad? En un bono que, de acuerdo a las posibilidades económicas, cuidará la dignidad de nuestros ancianos. Es que la patria es humanidad. No podemos hablar de la dignidad de la patria cuando la gente vive en la indigencia. Los ancianos abandonados, arrinconados en algún lugar, esos ancianos hoy tienen una renta dignidad. Pero además, no puede hablarse de dignidad en la patria de la muerte temprana, donde los niños no tienen derecho a cumplir su primer añito, porque mueren debido a distintas causas que pueden evitarse. Esa búsqueda de información y de cuidado a los niños por nacer y a la madre que está esperando familia, se trata de resolver a través del bono Juana Azurduy. No es un bono más, es en realidad, si ustedes quieren, el pretexto para que la madre que está esperando familia asista al centro médico, sepa cómo está su salud y cómo está la salud del niño que va a nacer, pueda tener ella un parto institucional, es decir, atendido en un hospital que tiene ya por lo menos una ambulancia, cuando no más. Por tanto, esa madre va a tener a su hijo en condiciones de dignidad. Pero no va a quedar ahí, porque una Bolivia digna no puede estar signada por la muerte temprana de sus niños. Esos niños van a tener atención. O sea, el bono es un pretexto para que nuestros médicos, nuestras enfermeras, eduquen y ayuden a los niños a vivir bien, a vivir en condiciones saludables, a crecer, a alimentarse bien. Ese es el desafío en la construcción de esta sociedad, de este Estado plurinacional comunitario, que tiene un centro, un núcleo: vivir bien. O sea, que el bono no es sino una manera de cumplir este propósito. Juancito Pinto, algunos critican y dirán, están haciendo una distribución fácil de rentas. El bono Juancito Pinto tiene que ver con evitar la deserción escolar. Un niño bien alimentado, un niño cuidado, un niño atendido desde su nacimiento hasta que cumpla sus 2 años. Y después, un niño que asiste a la escuela, que no deja la escuela, es la inversión más importante en función de este desafío: cumplir y hacer cumplir nuestra nueva constitución política del Estado, la constitución del Estado plurinacional. Bolivia productiva implica la transformación de la matriz productiva, el desarrollo de complejos productivos, la industrialización de sus recursos naturales con generación de valor agregado. El Estado es promotor y protagonista de su desarrollo.
¿Y cuáles son los otros desafíos? La Bolivia productiva. ¿Qué significa la Bolivia productiva? Significa que el Estado, por ejemplo, ya no tiene la actitud de que nuestros recursos naturales fueran recursos sin dueño. No, de acuerdo a la Constitución, todos los bolivianos y bolivianas somos dueños de los recursos naturales. Todos. ¿No? Y eso significa que no están para que vengan empresas transnacionales y pretendan apropiarse de esos recursos. Y el Estado boliviano y el gobierno no pueden hacer entrega justamente por los candados, las limitaciones que ha puesto nuestra Constitución Política del Estado. Les pido a ustedes leer el capítulo que corresponde a los recursos naturales, a la Constitución Económica, para que junto con ello podamos ver estos artículos que se los ponemos también en la pantalla para que ustedes puedan hacer un seguimiento, ¿no?, con relación a nuestros recursos naturales. La Bolivia productiva tiene que ver con nuestro hierro desde el Mutún, tiene que ver con nuestras fábricas de cemento para hacer nuestras carreteras, para hacer las construcciones y las viviendas de los bolivianos. La Bolivia productiva tiene que ver con el desarrollo de complejos productivos como el de litio. El salar de Uyuni y el salar de Coloipasa, con la combinación de la energía del gas, van a permitir a Bolivia no solamente pensar en su futuro, también pensar en el futuro de la humanidad a través de vehículos de energía limpia. Entonces serán las baterías, en este caso de litio, que permitirán esos vehículos, en principio híbridos, que van a funcionar seguro, primero, es decir, con gasolina, con otros combustibles, con gas, pero también a electricidad. Es la Bolivia productiva. Todo está esperando de los bolivianos el que hagamos posible estos desafíos que nos dice nuestra Constitución Política del Estado. Que hagamos realidad esos desafíos y podamos llevar adelante, ¿no?, una sociedad que el Estado, como promotor y protagonista de su desarrollo, sea y cumpla ese rol fundamental. No hay mercado. La crisis económica internacional nos ha mostrado que el mercado definitivamente no ha podido cumplir en ningún caso una función reguladora de la economía. Era increíble cómo los estados capitalistas que se dicen altamente desarrollados, o sea, económicamente muy fuertes, nos querían privar del rol protagónico del Estado en la economía, algo que ellos no hacían. Estados Unidos ha sido multado por subvenciones realizadas en el ámbito, por ejemplo, de la agricultura y por sus exportaciones a Europa con esta intervención del Estado. Y sin embargo, pretendían que los bolivianos dejemos que administren las grandes empresas transnacionales, no solo administren, se apropien de nuestros recursos naturales. Esta recuperación es fundamental. Es fundamental para el vivir bien. La Bolivia democrática. El pueblo ejerce el poder desde las regiones, elige y revoca los mandatos, ejerce el control social y es corresponsable de las decisiones sobre su propio desarrollo. Pero miremos un poco la Bolivia democrática. La Bolivia democrática, ¿qué significa la Bolivia democrática? La Bolivia democrática significa la superación
de la democracia liberal, que significaba que el pueblo no gobierna ni delibera, que debe ser llamado cada 5 años única y exclusivamente para elegir representantes. Representantes que se creían depositarios de la soberanía del pueblo y que podían hacer lo que quieran esos 5 años. Eso ha llevado a la crisis de la democracia liberal. Ha llevado a una crisis profunda que en la segunda parte de este nuestro espacio podremos y volveremos a tratar con cierto detalle. Yo les pido a ustedes, antes de que nos vayamos a un corte, les pido siempre comunicarse con la Escuela de Gestión Pública a través de la página web que está en sus pantallas. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Bueno, muchas gracias por tu buena voluntad, por continuar con nosotros. Y estábamos viendo la Bolivia democrática. Pero la Bolivia democrática no solamente es en este desafío de construcción común entre todos los bolivianos, no solamente es que ha cambiado, digamos, lo electoral, pero valdría la pena que miremos qué cosas ha cambiado en democracia. El joven que antes votaba a los 21 años, hoy día vota a los 18. O sea que se ha ampliado el universo joven de participación. La Bolivia democrática significa jóvenes que antes no podían asumir una responsabilidad en la conducción del Estado. Tenemos uno de los gobernadores más jóvenes, recién ha cumplido 29 años. Y es gobernador del departamento de Chuquisaca, ¿no? Y si miramos la edad de todos nuestros gobernadores, casi todos son muy jóvenes. ¿Qué significa esto? Hay una mayor participación de la juventud. La juventud vota a los 18 años. Antes lo hacía a los 21. La juventud asume responsabilidades como legislador del Estado plurinacional, pero también legisladores en cada departamento, en los municipios. Hay una profundización de la democracia. Esta nuestra constitución, esta constitución política del Estado, nos permite a los bolivianos no solamente elegir, también nos permite revocar el mandato. ¿Qué significa esto? Que, de acuerdo a lo que dice nuestra propia constitución, aquel elegido por el pueblo que no cumpla con sus labores, su función, que no actúe como servidor del pueblo, podrá ser revocado. Es decir, le podrá el pueblo que le ha dado su mandato con el voto podrá quitarle el mandato para el que lo eligió. Claro, no puede hacerlo inmediatamente de realizadas las elecciones. Tampoco puede hacerlo cuando está terminando el mandato, ¿no? Cuando está terminando el mandato, lo que tiene que hacer es esperar la nueva elección. Y cuando recién ha elegido, tiene que darle la oportunidad al servidor público para que pueda, me estoy refiriendo al servidor público electo, para que pueda cumplir con el pueblo y con el mandato. También la democracia se enriquece a través de otras formas de elección. ¿Cuáles son estas?
conforme con los usos y costumbres, algunos municipios indígenas elegirán no necesariamente a través de las ánforas, sino a través de cabildos, a través de asambleas, a través de otras formas de democracia. Habrá un momento posiblemente en el que los bolivianos, será con el tiempo. Alvin Toffler en La civilización del futuro dice, los ciudadanos podrán votar por internet, podrán a través de la red y desde sus computadoras permanentemente dar opinión. Y esto va hacia lo que nuestro presidente Evo Morales ha mencionado tantas veces. Gobernar escuchando al pueblo. Gobernar obedeciendo al pueblo. Gobernar con el pueblo, con nuestras organizaciones sociales. Gobernar para el pueblo, no para grupos privilegiados, no para familias de los que están circunstancialmente en el servicio público, elegidos por el pueblo. O sea, esa mentalidad ha cambiado, esa mentalidad ha sido sustituida. Hay una revolución democrática y cultural que empieza con una revolución de la mente, con un cambio de la mente, de servirse a servir, de ser y de creerse el soberano a reconocerle al pueblo como soberano y los distintos órganos solamente eso, órganos para cumplir funciones, funciones importantes para el Estado. Es importante tu participación. La construcción del nuevo Estado plurinacional y la gestión pública solo será posible con el compromiso de todos. Con la vigilancia tuya, estimado amigo, estimada amiga, que estás siguiendo este ciclo, este curso, que estás contribuyendo, además, con tus criterios, con tus opiniones, con tus comentarios en la página web que está en tu pantalla. A esa página dirígete, contribuye, colabóranos en esta construcción. Esta construcción es de todos nosotros. No es una construcción del gobierno, no es una construcción de la escuela de gestión pública, es la construcción de todas las bolivianas y los bolivianos, sin discriminación alguna, de todas las edades y de todos los lugares. Eso, desde luego, significa también la construcción de la Bolivia digna, el poder hacer posible que en tu localidad, donde sea que estés, puedas utilizar tu celular, puedas comunicarte con tus hijos y puedas también ingresar a través del internet, que es parte de esa construcción, tiene que llegar a todas nuestras regiones, a todas nuestras poblaciones. Y en el ámbito educativo tiene que tener un carácter de gratuidad o de acceso posible para todos. Te reitero, la página web que está en tu pantalla es la página a través de la cual tú contribuyes en esta construcción del Estado plurinacional. El proceso de construcción del nuevo Estado plurinacional no está exento de dificultades. Vamos a ver nuevamente algunos temas que tienen relación directa con esta construcción. ¿Cuáles serán los obstáculos que van a impedir o que van a entorpecer el camino que está construyendo nuestra sociedad para vivir bien? ¿Qué estás construyendo tú que nos acompañas a través de la pantalla de tu televisor? La Bolivia soberana. ¿Qué obstáculos tiene? Tiene los obstáculos de las personas, de los bolivianos y las bolivianas, que todavía no confían, no creen en el boliviano. Que quizás el mayor daño que han hecho en sus mentes es hacerle ver que todo lo boliviano es lo peor. Empiezan con el chiste de la hora boliviana, de la justicia boliviana.
Es decir, esa manera de quitarnos el autorrespeto, la autovaloración. Esta constitución política del Estado, que te la quiero mostrar nuevamente. Esta constitución busca revalorizar por encima de todo al boliviano, a la boliviana. El que nos podamos sentir orgullosos de ser bolivianos, de ser bolivianas. El que nadie piense que en Bolivia no es posible, que los bolivianos no podemos. Por el contrario, Bolivia no solo que es viable, Bolivia hoy lideriza en el mundo una manera diferente de vivir, una manera distinta de pensar la vida, no en el consumismo, no en la destrucción del planeta, sino en la solidaridad, en esto que significa la Bolivia soberana, la Bolivia digna, la Bolivia productiva, la Bolivia democrática. Bolivia puede y debe desarrollar todas sus energías, pero sobre todo la energía humana. Esta que tú estás desarrollando, el momento que nos acompañas en este proyecto de construcción, cuando revisas la Constitución y cuando tu participación significa uno de los aportes más importantes. De nada serviría para los bolivianos los recursos naturales. De nada serviría recuperar los recursos naturales, decíamos. ¿Por qué razón? Porque si esos recursos naturales no van a estar en una relación acorde con el valor de los bolivianos, si no vamos a revalorizar al boliviano, si no vamos a cuidar la inteligencia de nuestros niños, su salud física, muy poco podríamos hablar de la Bolivia digna, de la Bolivia soberana o de la Bolivia productiva. Es imprescindible que en esto, desde luego, el rol del Estado sea reconocido como un rol rector, como un rol que constitucionalmente tiene el mandato de dirigir la economía, de intervenir cuando sea necesario, de recuperar nuestros recursos naturales, de buscar socios, no patrones, dice nuestro presidente. Por tanto, eso es construir el vivir bien. Armonía entre bolivianos, armonía entre las regiones, armonía con la naturaleza, armonía también con los países vecinos. Esta armonía, que significa un equilibrio de vida, es vivir bien. No es tener más, es tener lo necesario para vivir con dignidad, pero al mismo tiempo es cuidar a nuestros semejantes, es cuidarnos nosotros y es cuidar a nuestra sociedad. Significa además algo fundamental, decíamos al principio, estas ideas que vienen de la Jnana Yoga, la yoga del saber, buena voluntad, reflexión, análisis, sentido crítico que debe desarrollar el boliviano para que no crea todo lo que le dicen, sino que analice, que revise, que sea capaz de verificar una percepción de la realidad como un plano de vida, como una manera de vivir. Que haya una coherencia entre lo que dice nuestra Constitución y lo que hacemos para cumplirla. Desde el gobierno, pero también desde la responsabilidad de los ciudadanos. ¿Cuáles son nuestras tareas en este proceso de cambio? Tareas que tenemos que establecer. Tareas para ti que nos acompañas en este espacio de construcción y tareas que tenemos todos, los servidores públicos y también, desde luego,
sobre todo, en este caso, nuestras autoridades. Tareas de aprendizaje, porque un pueblo que conoce sus derechos los defiende mejor. Un pueblo que conoce sus obligaciones cumple adecuadamente con ellas. Qué grato sería para nosotros, por ejemplo, escuchar que alguien diga: tengo que ir a pagar mis impuestos porque con ellos se pagan los sueldos de los servidores que me ayudan a vivir bien, de los servidores públicos que trabajan, que madrugan, que cumplen con amabilidad, pero también con una ética importante. Una revolución democrática y cultural que combina con una revolución ética, con una revolución moral. Que nadie le estafe al Estado, porque saben que el Estado utiliza esos bienes para vivir bien, para cuidar la salud física y mental de nuestros niños, para atender la dignidad de nuestros ancianos, para atender la creación de fuentes de trabajo en la construcción y en la utilización de nuestros recursos naturales. O sea, que cuando digan tengo que ir a pagar mis impuestos, sepan que están utilizando bien esa su contribución, por ejemplo, al Estado, ¿no? ¿Qué otras tareas tenemos? Una tarea de actitud crítica. No crea todo lo que ve. No crea todo lo que le muestren en la televisión. Le podría decir inclusive: no nos crea todo. No me creas todo lo que te digo. Verifica. Compara. Establece si lo que te digo es cierto. Cuenta. Cuando te digo, por ejemplo, que elegiremos a nuestros gobernantes cuidando la equidad de género, la equidad de género. Cuenta cuántas ministras tiene el gabinete, cuántos ministros. Eso se llama equidad de género, cuántas mujeres y cuántos varones. ¿Cuántos varones y cuántas mujeres están de legisladores departamentales y legisladoras departamentales? Y cuando encuentres que la Constitución dice equidad de género, pero la realidad hace que no se esté cumpliendo, o que las mujeres siempre están de suplentes y no de titulares, entonces ahí viene nuestra tarea, la tarea tuya, la tarea nuestra, hacer realidad nuestra Constitución. Eso va a significar además participación de todas y todos los bolivianos, su contribución. En principio, te reitero esta necesidad de participación a través de nuestra página web. Haznos conocer tus comentarios, tus críticas. Una actitud crítica significa esta necesidad fundamental de participación, pero de una participación consciente, de una participación reflexiva, de una participación enriquecida por la contrastación entre el texto constitucional y la realidad, esta realidad que estamos construyendo todos. En el proceso de construcción del nuevo Estado plurinacional es muy importante la participación de toda la ciudadanía y el fortalecimiento del control social en todos los órganos del Estado y todas las instituciones públicas. Finalmente, vamos ya a terminar, y antes de nuestra despedida, algo que ha sido común en este tratamiento, algo que ha sido común en este programa: la participación ciudadana, pero además también el control social. ¿Qué es el control social? El control social es la vigilancia. El control social es la mirada permanente a lo que se está haciendo en esto que es el desafío de construir una realidad que tiene un plan, que tiene plan, viene de plano, ¿no ve? O sea, que tiene un plano de construcción, y ese plano de construcción se llama Constitución Política del Estado, de un Estado que no es cualquier Estado,
que no es la repetición de otros estados. Es una constitución que ha tomado lo mejor de las constituciones liberales en cuanto a derechos individuales, que ha tomado los derechos sociales del constitucionalismo social, que ha establecido la planificación y el rol fundamental del Estado del constitucionalismo socialista, pero que ha enriquecido con la participación ciudadana y el control social y el reconocimiento, sobre todo, con las imágenes que nos han acompañado y que ustedes pueden ver, con estas imágenes que significan reconocer a un pueblo movilizado construyendo su futuro. Ahí está esta tarea que significa el control social. Se movilizó en una marcha del siglo para hacer aprobar nuestra Constitución, para que vaya al referéndum cuando unas minorías se oponían. Hoy día esa construcción es más serena, pero no por ello debe dejar de ser una responsabilidad permanente de todos nosotros. Tú y nosotros estamos construyendo el Estado plurinacional comunitario. Mi nombre es José Luis Gutiérrez Sardán, soy profesor universitario con una experiencia de más de 15 años, tanto en la universidad pública como en las universidades privadas y particularmente en el posgrado. Quiero invitarte a compartir con nosotros esta construcción, este espacio de reflexión constitucional, pero también de formación en otras áreas, a través de la Escuela de Gestión Pública, que quiere llegar a tu persona para contribuir en tu formación personal, pero al mismo tiempo permitir tu participación permanente en esta construcción.